Hola, mercenarios, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, acá les traigo el video del evento de cómo conseguir el Emperor Dragon. Y bueno, antes de mostrarles cómo conseguir los ítems, acá les muestro cómo subir los videos si les gusta. Como ven, lo he hecho en full screen. Y bueno, se ve todo en mi Imperio de Dragon City. Y bueno, espero les guste. Pueden dejar en los comentarios si les gusta esta forma de cómo grabar. Y bueno, ahora nos vamos a nuestro imperio, que diga, perdón, al evento. Y bueno, nos piden comida, figurines y monedas. Que esas monedas se parecen al calendario maya. Ja, pero bueno, acá como siempre nos pide comida, los desbloqueamos. Y bueno, en comida son 4 escalones. Bueno, acá figurines se consigue apareando. Tú puedes aparear, por ejemplo, dragones. Como yo he apareado 2 dragones puros y me va a durar 2 días. 2 días, y bueno, esos 2 días te van a dar algo de 1000 o 2000, tal vez te den, pero la cosa que es bastante que te dan es ese apareamiento. Por eso les digo que apareen entre puros, híbridos raros o entre otros. Mientras más tiempo les dure, más figurines les va a dar. Ese es el consejo que yo les doy. Y monedas, como saben, se envía comida a sus amigos. Y bueno, el secreto de esto es enviarle comida, porque si ustedes envían oro, no creo que le acepten algunos, ya que comida es lo que más difícil de conseguir es acá en Dragon City. Así que le enviaremos comida, pero yo no haré porque yo ya tengo las monedas completadas y tenemos acá. Bueno, a ver, disculpen. Y bueno, yo ya tengo 259 monedas, así que no hay problema de que gaste todo esto. No hay problema de enviar. Toma, y me sobraron 151 monedas. Bueno, lo que acá me falta es figurines. A ver, aceptar. No, no cumplo con los requisitos de 6400, yo solo tengo 2280. Y bueno, personas, estamos acá de vuelta. Y bueno, ya terminé de completar todos los espacios, solo me faltaría darle clic acá y listo. Ahora a derrotar al dragón Priest. Espero les guste mi batalla. Y bueno, vamos a seleccionar mi dragón más fuerte. No solo se puede seleccionar un dragón, así que bueno. Me da un cristal. Como ven, tiene 34.292 de vida. Bueno, le damos hechizo de leyenda. A ver. Le bajé 13.000. Espero que le pueda ganar porque si no, voy a tener que gastar mis gemas. Y bueno, acá le bajo 13.000, casi 14.000. Si me ganan esta, ya fui. Uff, ¿vieron el ataque que lanza? Como unas ráfagas de llamas verdes. Me gusta ese ataque. Bueno, damos el hechizo leyenda. Y bueno, hemos ganado, mercenarios. Y así es, mercenarios, ya hemos ganado. Felicidades por tu nuevo hashtag Priest Dragon. Lo verás en el almacén. Priest significa a el sacerdote. O sea, es el dragón sacerdote de toda la cultura azteca. Vamos a aceptar. Y bueno, estaríamos ahora en el último nivel. Y bueno, como ven, me faltan. Estoy a punto de ganar 2 gemas. Y ya llego a las 400 gemas. Y bueno, espero llegar un día a las 1000. Y recuerden que eso yo los consigo de manera legal. No compro. Aunque comprar también es legalmente. Pero yo los consigo jugando nada de hack, nada. Y bueno, este es el huevo. Como ven, va a durar 16 horas. Y acá está el dragón Warrior. ¿Qué, cómo lo vamos a poner? A ver. Aztec Steel, lo voy a llamar. Warrior Steel. Guerrero de metal. Y bueno, eso sería todo. Mencionar ese video, espero suscríbanse, que ayuda mucho, y den like, comentarios, y nos vemos en el próximo evento. Adiós.